concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra. Nosotros, ante la presencia de nuestro Señor, es evidente que cuando nosotros hemos decidido, por la experiencia del encuentro con el Señor, seguirle, seguimos a Cristo. El camino que Él nos propone es un camino donde hay amor, un camino donde no faltará la cruz y un camino donde encontraremos la misericordia de Dios y la vida eterna. Su palabra, celebrando los sacramentos, sirviendo a los más pobres y así configurados con Él. Padre envió a los apóstoles para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos hijos tuyos y acciones sean un eco de las palabras y acciones de Cristo, para que quien es mi alma, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.